mis queridos estudiantes, nos encontramos con el proyecto 4, la semana 4, ficha 27. La práctica hace al maestro. Si practicas constantemente una misma actividad, ganarás seguridad y confianza. Y a pesar de cometer errores, aprenderás de ellos. Practica día a día la siguiente actividad y verás cómo mejora tu gesto técnico de la disciplina deportiva que te guste practicar. Traza en un espacio abierto de tu casa líneas que simulen el borde de una cancha de boli. Solicita el apoyo de un familiar para que, desde el centro de la cancha, te lance la pelota o la reciba cuando haces algunos ejercicios como los que se muestran en las imágenes. Ahora vamos a conocer las medidas de algunas canchas deportivas. La cancha de boli es un campo rectangular de 9 metros de ancho por 18 metros de largo. Esta cancha está dividida en dos mitades por una red. La cancha de fútbol. Las medidas de una cancha de fútbol que designa la FIFA para los partidos locales son: de largo la cancha debe tener como máximo 120 metros, de ancho debe tener como máximo 90 metros. La cancha de baloncesto. La cancha de baloncesto es una superficie dura, libre de obstáculos. Tiene unas medidas de 15 metros de ancho por 28 metros de largo. Responde en tu cuaderno, de las canchas que conociste, ¿cuál es la cancha de mayor perímetro? Para conocer la cancha con mayor perímetro, solo nos basta apreciar sus medidas, por lo tanto, la de mayor dimensión es la cancha de fútbol. ¿Cuál es la cancha de menor perímetro? En este caso también nos fijaremos en el tamaño de las canchas, por lo tanto, es apreciable que la que tiene menor dimensión es la cancha de boli. Bien, mis queridos estudiantes, eso es todo por el día de hoy y nos vemos la próxima semana con más actividades de educación física. ¡Chao!